En la audiencia que se realizó de manera virtual, la fiscalía le imputó los delitos de acceso canal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años y acto sexual violento al entrenador de atletismo Giovanni Vega Blanco, los cuales no aceptó. Se conoció que fueron por lo menos 7 menores las que lo denunciaron. Atendiendo las 7 víctimas que acabo de manifestar para la fecha de los hechos de cada una de ellas, todas eran menores de edad, ¿sí? entre 15, 16 y 17 años. Este caso se puso al descubierto a inicios del presente año, cuando el presidente de la Liga de Atletismo de Santander denunció los presuntos acosos y abusos sexuales del entrenador. Pues el entrenador abusaba de ella, la tocaba y le hacía insinuaciones de tipo sexual y también un tema de maltrato, que ella se sentía enferma y le tocaba entrenar enferma, fuera como fuera, si se desmayara. Una de las mujeres dice que él la tocaba, que le hacía un montón de cosas en la vagina, pero que nunca se dejó penetrar ella. A esta hora avanza la audiencia virtual de imposición de la medida de aseguramiento contra el entrenador santandereano para que afronte el juicio por este escándalo de abuso sexual en un club de atletismo de Santander.